Esa fue El Bañato de Leonardo Amuedo. Fabián Biodoni, Daniel Massa, Leonardo Amuedo. ¿Quién les habla? Hugo Fate Russo. Buenas noches. Gracias por el tiempo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Estoy un poquito mal. Bueno, gracias por venir. Sin ustedes no podemos venir. Así que, bueno, yo les voy a contar una historia. Resulta que el disco de Cuarteto Oriental está grabado, lo tiene la Sony. ¿En serio? La Sony. Y resulta que antes de salir de gira lo llamamos al hombre de la Sony para que nos mandara los discos, ¿no? Entonces, fenómeno. El tipo de la Sony me dijo, mañana te llamo. Listo. Al otro día me llama y me dice, ¿dónde te mando los discos? Y digo, ¿pero dónde estás? Y estamos en Palermo. Dice, yo tengo que ir al depósito que está en el Tigre. Y bueno, está ahí, te los alcanzo. Entonces, le digo, bueno, mirá, Alejandro Juegue, que es nuestro manager, vive ahí en Palermo. Le digo, llévaselos a Alejandro Juegue. Fenómeno, tranquilo, yo le mando una moto y va para ahí. Entonces, al rato me llama Alejandro Juegue y me dice, me trajo 4 discos. No, 200 como pensábamos, 4 discos, uno para cada uno. Que aparte ya lo tenemos nosotros. Entonces, bueno, estamos presentando un disco que no tenemos. Yo traje el disco mío, el Bo, así que compren ese, que está buenísimo. No está el Bolsa, pero estoy yo. No está el Hugo, pero está el Zapa. Así que está. Y de todas formas, cuando compran el Bo, dejan anotado, y cuando yo vengo a presentar el Bo, traigo el disco de Cuarteto Oriental. Y bueno, y ahí todo el mundo está contento. Cuarteto Oriental y yo. Pero ahí llévense el Bo, porque no hay otro. Y déjense anotado y nosotros después vamos casa por casa y se lo alcanzamos. ¿Está? Porque si esperamos que se lo manden de la Sony. Vamos a tocar otro tema más ahora, que es del Bolsa, que se llama no se dice Bolsa cuando estamos en público, Leonardo Muedo, que se llama 12 días, y dice así, acá en este tema, escúchenme que me luzco yo, que me sale bárbaro el tema. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vamos a tocar este tema. Fue compuesto especialmente para una gira en la que participaron, esta gira en Japón, en 10 ciudades, en la que participaron Martín Ibarburu y Daniel Massa. Se unieron a nuestro dúo que tenemos formado con Yajiro Tomohiro, mi amigo Nippon, este gran percusionista. El dúo Dos Orientales. Este año va a ser la décima gira de Dos Orientales. 50 días en la maravilla de Japón. Hace un par de años se nos unió Daniel Massa y Martín Ibarburu. Conformamos el cuarteto Expreso Oriental. Y compusimos con Tomohiro este tema que se llama Afro Express. Y aquí va para ustedes.
Mm-hmm.